Vecino pide sostener al bebé, luego el padre observa de cerca la foto y revela la verdad. En el mundo en el cual vivimos, tristemente no todos tienen la dicha de tener un padre y una madre al lado. Saber lo que se siente el cariño paternal y maternal a la misma vez es algo que no todos pueden experimentar. Si lamentablemente algunos niños se ven obligados a crecer con solo uno de sus padres, o en el peor de los casos, con ninguno. Sin embargo, ante ello existen personas que darían su tiempo, cariño y comprensión a quienes se encuentran en esta situación de una manera incondicional. Después de todo, para crecer y ser buenos adultos, necesitamos un modelo a seguir. La historia que verás a continuación es realmente única, y te invito por favor a verla hasta el final, pues trae consigo un gran ejemplo de vida, y posiblemente te sientas identificado. Este video es una pieza inspiradora que nos muestra que ser padre no tiene nada que ver con la sangre. Cody Sugar vive en Texas, Estados Unidos, y fue un niño que creció sin un padre. Él confesó que aquello siempre le fue difícil, pero tuvo un hombre increíble y maravilloso a su alrededor que le enseñó muchas cosas importantes. Sí, la vida misma se encargó de darle una figura paterna en una persona muy especial. El nombre de aquella figura paternal corresponde a Milton West. Y cuando Cody se convirtió en padre por primera vez, aquel hombre mayor le pidió sostener a su hijo. Cody sabía que tenía que fotografiarlos a ambos para el recuerdo. Es así que la subió a Facebook inmediatamente para compartirla con sus amigos, sin saber que pronto recibiría muchísimos me gusta. Después de algunas horas, Cody observó la foto de cerca y muy detenidamente. Es allí que sabía que debía de hacer algo al respecto. Cody decidió compartir la historia que había detrás de la foto. Él escribió lo siguiente. A mucha gente le gusta esta imagen, así que quería tomarme un tiempo para contar la historia. Milton West era mi vecino de al lado. Lo conocía como el señor Chick. Él se jubiló en una empresa química como operador. Siempre ha estado ahí para mí desde que tenía 2 años. Crecer sin un padre siempre fue difícil para mí, pero Dios me rodeó de hombres grandes. El señor Chick fue uno de ellos. Él siempre me decía lo importante que era la educación. Me enseñó a cuidar un jardín. Me enseñó a identificar a la gente que no es lo que parece ser. Me enseñó a tratar a mi madre como una santa y muchas otras lecciones de vida. Sus contribuciones a la hora de convertirme en un buen hijo, padre y hombre fueron enormes. Siempre estaré agradecido porque el destino lo haya puesto en mi vida. El mayo pasado mi esposa y yo tuvimos un niño, al que llamamos Buck Wayne. Cuando el señor Chick y su esposa Shirley lo vieron, se enamoraron de él rápidamente. Lo cuidan a veces y vamos a visitarlos cuando podemos. La última vez que estuvimos allí, el señor Chick dijo entre bromas que quiere que lo llamen Buck. Él dice que es su nieto, así que tuvimos que encontrar un nombre para su esposa. Decidimos llamarla Loli. Desde entonces le decimos a mi bebé que vamos a ver a Loli Buck. Él se siente contento. Estoy muy agradecido de que Loli y Pog sean parte de la vida de mis hijos. Si mi bebé aprende lo que yo aprendí del señor Chick, se convertirá sin duda en un gran hijo, hombre y padre. Todos los días leo algo negativo y cómo las relaciones raciales están peores que nunca. No estoy de acuerdo y espero que esto sea un amoroso mensaje positivo para muchas personas. Esta es solo una historia en Victoria, Texas, pero seguro que hay millones de historias similares en todo el mundo. Finalizó Cody. La frase, no es padre que engendra, sino el que educa, ama y cuida, tiene muchísima razón. Desde que se publicó la imagen en la historia, esta se ha vuelto viral compartiéndose miles de veces en todo el mundo. Es fácil ver por qué. Por favor, ayúdenos a compartir esta increíble historia, para que todos tengan la oportunidad de conmoverse por esta maravillosa familia. Espero que este video en verdad te haya servido. Yo soy Gustavo Valés, muchísimas gracias por visualizarnos. Por cierto, no olvides suscribirte a este canal y a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.